tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Telenoticias. Bienvenidos a nuestro programa número 73. Hoy ya empezamos a transitar las semanas previas a lo que va a ser los grandes festejos que va a tener la ciudad de Frías por un nuevo aniversario de su fundación. Pero por supuesto, como lo hemos hecho todos estos días, hemos estado recorriendo toda la región para tener toda la información en lo que respecta al este catamarqueño y por supuesto a todo lo que ocurre en esta región, desde el sur de la provincia de Tucumán, desde la ciudad de La Cocha hasta la ciudad de Recreo, con todos los pueblos y ciudades intermedias que reciben nuestra señal. Bueno, allí también llegamos para ver la información y para saber qué es lo que está ocurriendo. Como siempre, llegamos a Catamarca a través del canal 8, el canal de aire. El programa se emite los días jueves a partir de la hora 20. Ustedes nos pueden estar sintonizando, por supuesto, en la provincia de Catamarca a través del aire, precisamente a través de canal 8. Nuestro programa de hoy, como siempre, con noticias nacionales, con todos los hechos que han ocurrido en los últimos tiempos, en los últimos días, con respecto al quehacer político nacional. Y en la ciudad de Frías, la gente de AMA, América Madre, ha realizado una importante reunión de lectores, de poetas, de escritores, que fue el tercer encuentro organizado por AMA. Por supuesto que ha participado una importante cantidad de poetas y escritores que llegaron hasta la ciudad de Frías. Estuvimos en los festejos del Día Mundial de la Alfabetización en el Centro de Alfabetización de Adultos, donde se conmemoró un nuevo aniversario, se recordó el Día Mundial de la Alfabetización, un día que fue impuesto por la UNESCO desde el año 1967. Todo lo que ocurrió en el deporte, las categorías formativas, sub-13 y sub-15 en la ciudad de Frías. Estuvimos por la localidad de El Alto, allí estuvimos con Catamarca para Todos. Usted sabe que el intendente Ariel Ojeda nos ha estado contando con respecto a este proyecto que ha llegado precisamente hasta la localidad de El Alto y allí haciendo propicia la oportunidad que se encontraba el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Catamarca. Hemos estado conversando con respecto a la ayuda social que ha llegado para numerosas familias en la localidad de El Alto. Los festejos del Día del Maestro en la ciudad de Frías que se han realizado en el día de ayer y por supuesto en la página del deporte se viene una nueva fecha del mountain bike que está organizando la gente del mountain bike Frías. Esto va a ser para el 23 de septiembre. También vamos a tener todo lo que ha ocurrido en el torneo local de fútbol de primera división donde el Club Atlético Talleres se ha consagrado campeón de este torneo. Argentina en noticias. Frente a la crisis del mundo, la Argentina puede estar orgullosa de los resultados obtenidos, lo afirmó el jefe de gabinete de ministro Juan Manuel Abal Medina al inaugurar la octava convención anual de la agroindustria, textil, indumentaria y diseño argentino ProTextil 2012 en la ciudad de Buenos Aires. Lo importante es que la Argentina siguió creciendo, que este barco que empezamos a reconstruir allá por el 2003, con el esfuerzo de todos, con el tesón, con el impulso, este barco está soportando la tormenta. Del año 2008 a hoy, cuando la crisis se acentuó profundamente, cuando uno compara lo que han sido las tasas de crecimiento de los países del primer mundo y muchos de América Latina, con lo que venimos realizando en la Argentina, podemos sentirnos orgullosos. Centralmente, preservar la economía es preservar el trabajo argentino, es preservar la industria, es preservar el valor, es preservar la riqueza que todos generamos. El gobierno premió a docentes de todo el país en el Día del Maestro. Durante la ceremonia encabezada por el ministro de Educación Alberto Scileoni, se distinguieron a 23 educadores argentinos con el premio Manuel Belgrano. Además, se realizó un acto en homenaje a 5 alumnos que egresaron de la Escuela Mariano Acosta y que fueron desaparecidos por la dictadura militar. En esa ocasión, Scileoni recordó a los maestros desaparecidos durante el régimen castrense. Los ministerios de educación de las provincias han elegido a sus educadores, los llamamos maestros ilustres, yo decía recién, pero no por célebres y conocidos, sino por decentes, por justos, por trabajadores, por comprometidos. Por eso son ilustres y son muy queridos por la sociedad en su conjunto. El homenaje a todos los maestros, a los 940.000, a aquellos desaparecidos, a todos los que han sido maestros en la Argentina, y que ya no están por cualquier condición, el mejor homenaje es ese, que la escuela sea un ámbito de libre circulación de ideas, que sean bienvenidas las ideas. Argentina en noticias. Panorama informativo de argentina.ar.
Reneta Will, almacén por mayor, venta de bebidas y comestibles, sucursal en Catamarca, Acosta Villafañe 2170, sucursal en Recreo, frente al Cristo Redentor, por pedidos al 1543-0865. Reneta Will, Carlos Monti 429. Cuarta edición del Rally Bike Aniversario Ciudad de Frías. Organiza Mountain Bike Frías este domingo 23 de septiembre con largada desde las 9 horas en Polideportivo Municipal. 68 kilómetros de caminos serranos, 15.000 pesos en efectivo y trofeos hasta el puesto número 50 de cada categoría. General hasta el décimo puesto en efectivo y trofeos. Categorías cadetes, juveniles, elite, máster A, B y C, promocionales y menores, recorrido 42 kilómetros, inscripción 50 pesos hasta el día 16 de septiembre, 70 pesos hasta el día 22 de septiembre, competitivas 60 kilómetros, valor de la inscripción 100 pesos hasta el día 16 de septiembre y 120 pesos hasta el día 22 de septiembre, centro de inscripción en Tucumán, Bicicletería Bike Shop, Catamarca, Bicicletería Saceta, Santiago del Estero, AM Bike, Frías, Antártida, Argentina y Quintana. Por información e inscripciones, nuestra página www.mountainbikefrias@hotmail.com. Facebook Mountain Bike Frías. No se inscribe el día de la carrera. Auspicia Municipalidad de Frías. Cuarta edición del Rally Bike Aniversario Ciudad de Frías, este domingo 23 de septiembre. Continuamos con la información y durante el último fin de semana la gente de América Madre, la gente de AMA, filial Frías, ha organizado el tercer encuentro de escritores, encuentro que se realiza siempre en la primera semana del mes de septiembre en la ciudad de Frías. Uno de sus integrantes, el señor Jorge Silva, es precisamente quien nos ha contado con respecto a este evento que se ha desarrollado el último fin de semana en la ciudad de Frías. Hemos realizado entre viernes y sábado el tercer encuentro nacional de escritores y poetas realizado por la AMA filial Frías. Hemos tenido la visita de amigos de Tucumán, Córdoba, Catamarca, Santiago del Estero. Tuvimos una conexión directa con unos amigos de Ramallo en la provincia de Buenos Aires, una radio FM que estaba saliendo allá para todo el país, por internet, por todas estas cosas de la tecnología moderna. Así que estamos contentos porque nos ha ido bastante bien, gracias a Dios. ¿Ha habido presentación de algunos libros y cómo ha sido la participación de la gente de Frías? Bueno, la participación de la gente de Frías ha sido como siempre, con los miembros de AMA que están afiliados a nuestra institución. Hemos tenido más de 20 representantes de distintos, de estas cuatro provincias, hubo más de 20 personas que vinieron a participar de este encuentro, que día a día nos damos cuenta de que va creciendo y se van incrementando las nuevas personas, los nuevos amigos que vienen a visitarnos. Vinieron de Tucumán por primera vez, de Córdoba, de Catamarca por primera vez, agregándose a los que ya vienen de antes. Entonces vemos que vamos creciendo, de a poco vamos creciendo, y espero que el próximo año esto ya esté mucho más allá de lo que hemos logrado hasta ahora. Ha sido una jornada doble, porque han estado trabajando o se han estado reuniendo en la Biblioteca Popular Sarmiento y también en el Centro de Docentes con diferentes actividades. Sí. En la Biblioteca Popular Sarmiento fue el inicio, y allí se hizo la recordación del bicentenario de la creación y jura de la bandera y del éxodo jujeño, las proezas que hizo el general Belgrano durante el tiempo de la independencia. ¿Y en el Centro de Docentes Jubilados, presentación del libro, lecturas? Sí, allí tuvimos la presentación del libro que se llama El rostro del poeta, cuyo autor es nuestro amigo Pablo Antonio Orellana, de la ciudad de Frías. Por primera vez, es el primer libro que él edita, y hemos estado acompañándolo en su presentación. Ha tenido buena aceptación por el
por todo el público que estuvo presente, y esperamos que siga trabajando para que el año que viene pueda nuevamente presentar otro libro. Además, hemos tenido jornadas en la biblioteca de AMA infantil, como le llamamos nosotros, la presentación de algunos niños. No todos podían estar porque algunos por el día laborable que ellos tienen que ir a la escuela o van a algunos institutos privados, entonces han estado dos o tres chicos nada más que han dicho, han leído sus trabajos también. Nos trasladamos hasta el Centro de Alfabetización para Adultos. Ustedes saben que la ciudad de Frías cuenta con un centro en donde todos aquellos adultos que no han podido terminar el colegio secundario, colegio primario, bueno, están nucleados en ese lugar. Y hay un día muy especial, que es el 8 de septiembre. Se festeja el Día Mundial de la Alfabetización. Precisamente se hizo un importante acto con la presencia de numerosas autoridades, alumnos, directivos, y por supuesto hubo festejos por este Día Mundial de la Alfabetización. Hizo uso de la palabra la licenciada Norma Nieto, que es la responsable de zona del departamento Choya, quien se hacía referencia precisamente al Día de la Alfabetización. Este día busca recordar que un mundo alfabetizado no es simplemente un mundo donde la población sabe leer y escribir, sino donde la educación es uno de los medios por excelencia, que sirve para potenciar las capacidades humanas y ponerlas al servicio del progreso y el bien común. La Asamblea reafirmó que la alfabetización para todos es la esencia de la educación básica y que la creación de entornos y sociedades alfabetizadas son fundamentales para lograr los objetivos tendentes a erradicar la pobreza, lograr la igualdad entre los géneros y el desarrollo sostenible. Nuestra institución representa uno de los más grandes desafíos en estos tiempos, que es nada más y nada menos que brindar un cúmulo de conocimiento a nuestros jóvenes adultos que por una serie de condicionamientos hoy se encuentran sin su escolaridad obligatoria. Nuestra experiencia nos ha demostrado a través de los años que la inversión económica y la solidaridad es el puente hacia la educación de una sociedad que sufre una permanente opresión en su vida personal y social. Sin embargo, con el uso de nuestras capacidades y esfuerzos individuales en un conjunto como equipo, logramos objetivos relevantes, pero muchas veces agobiantes para los docentes, quienes son conscientes que aún sin contar con los medios suficientes y necesarios y en una lucha permanente con la persistente problemática social actual, la que actúa en detrimento de nuestros jóvenes que provienen de zonas geográficas vulnerables, la tarea del día a día se torna difícil, pero no imposible. A mi equipo docente, quiero en esta instancia convocarlos a que sigan caminando por el difícil sendero que nos toca vivir, sorteando uno por uno los obstáculos, sin abandonar sus metas. Que nada los despoje de ese potencial de vocación profesional que los destaca. Que ni la indiferencia ni la falta de compromiso los afecten en su labor cotidiana. Que nada es fácil si no aunamos esfuerzos compartidos más allá de nuestras propias fuerzas. Que sí se puede. Ustedes y la educación son el único cimiento sobre los que se puede construir un mundo mejor, una ciudad pujante, un Frías libre, con hombres y mujeres capacitados para elegir y llevar adelante una vida plena, con personas libres, trabajadores más productivos y menos expuestos a la miseria. Solo con el gran sacrificio de todos ustedes, los jóvenes podrán lograr un nivel superior en su formación y lograr ser auténticos sujetos de derecho a lo largo y a lo ancho de toda la provincia de Santiago del Estero. La información nos lleva ahora al capítulo del deporte y nos va a llevar a las divisiones formativas, en este caso la categoría sub-13 y la categoría sub-15. El local Unión Friense, uno de los equipos que representa a la ciudad de Frías, el otro es Villa Paulina. Unión Friense hacía las veces de local en cancha de Central Córdoba y recibía al representante de Los Dorados, el representante de Termas de Río Hondo. Una de cal y una de arena para los chicos de Unión Friense, porque en la categoría de sub-13 prácticamente quedaron al borde de la eliminación. Está muy difícil la clasificación, no imposible, dependen ahora de otros resultados. Y en la categoría sub-15, categórico fue el triunfo de Unión Friense para clasificar y seguir avanzando a la siguiente fase. Este es el informe que hemos preparado para ustedes con respecto a lo que ocurría en cancha del Club Central Córdoba el último fin de semana.
El pasado fin de semana en cancha del Club Central Córdoba se jugó una nueva fecha de las categorías sub-13 y sub-15, donde Unión Friense recibió a los Dorados, representante de las Termas de Río Hondo. En la categoría sub-13, los Dorados se llevaron un importante triunfo al imponerse por 3-0. Enzo Ovejero, Agustín Agüero y Leonel Villalba fueron los artilleros para la hazaña visitante, triunfo que lo deja en condiciones de clasificar, ya que el próximo juego es de local enfrentando a Villa Paulina. En la categoría sub-15, Unión tuvo un categórico triunfo por 3-1, también ante los Dorados. Leonel Martínez anotó en dos oportunidades a los 23 y a los 30 minutos del primer tiempo, puso en ventaja a los frienses. El descuento visitante llegó a los 35 por intermedio de Franco Raimait. En el segundo tiempo, Unión selló la victoria a los 20 minutos por intermedio de Jonathan Coronel. La solidez demostrada por los locales fue la clave para ganar el encuentro y clasificar a la siguiente fase. La tabla de posiciones quedó de la siguiente manera. Sub 13, Unión Friense 9 puntos, Los Dorados 6 puntos, Villa Paulina 0 puntos. Sub 15, Unión Friense, primero con 10 puntos, lo sigue Villa Paulina con 4 y cierra la tabla Los Dorados con 0 puntos. La próxima fecha será la sexta en Termas de Río Hondo. Los Dorados reciben a Villa Paulina. Bien, nos vamos a ir buscando una nueva pausa, si le parece bien, señor director. Segunda pausa en Telenoticias, no se vaya, ya volvemos con más información. Recuerde que nos puede encontrar a través del Facebook, en nuestra página, a través de las páginas de YouTube, también nos va a encontrar con toda la información. Nueva pausa, ya regresamos. Reneta Will, almacén por mayor, venta de bebidas y comestibles, sucursal en Catamarca, Acosta Villafañe 2170, sucursal en Recreo, frente al Cristo Redentor, por pedidos al 1543-0865. Reneta Will, Carlos Monti 429. Cuarta edición del Rally Bike Aniversario Ciudad de Frías. Organiza Mountain Bike Frías este domingo 23 de septiembre con largada desde las 9 horas en Polideportivo Municipal. 68 kilómetros de caminos serranos, 15.000 pesos en efectivo y trofeos hasta el puesto número 50 de cada categoría. General hasta el décimo puesto en efectivo y trofeos. Categorías cadetes, juveniles, elite, máster A, B y C, promocionales y menores, recorrido 42 kilómetros, inscripción 50 pesos hasta el día 16 de septiembre, 70 pesos hasta el día 22 de septiembre, competitivas 60 kilómetros, valor de la inscripción 100 pesos hasta el día 16 de septiembre y 120 pesos hasta el día 22 de septiembre. Centro de inscripción en Tucumán, Bicicletería Bike Shop, Catamarca, Bicicletería Saceta, Santiago del Estero, AM Bike, Frías, Antártida Argentina y Quintana. Por información e inscripciones, nuestra página www.mountainbikefrias@hotmail.com. Facebook Mountain Bike Frías. No se inscribe el día de la carrera. Auspicia Municipalidad de Frías. Cuarta edición del Rally Bike Aniversario Ciudad de Frías, este domingo 23 de septiembre. Nuevo bloque informativo y ahora sí nos vamos a trasladar hasta la localidad de El Alto. Allí estuvimos conversando con el intendente de esta localidad, el intendente Ariel Ojeda, que nos ha estado contando con respecto a un proyecto importante que se llama Catamarca para Todos. Los ministerios salen a trabajar en el interior de la provincia. En este caso llegaron hasta la localidad de El Alto. Nosotros hablamos con el anfitrión, el intendente de esta localidad, el señor Ariel Ojeda. Y esto está bueno porque ya se le evita mucho a la gente el viaje a la capital y esa,
y esa pérdida de tiempo y el gasto de dinero innecesario, bueno, se le está dando la solución en el lugar a la gente, ¿no? ¿Qué es que nos vinieron a visitar y qué soluciones nos vinieron a dar el día de hoy? Bueno, hoy tenemos gente de la vivienda, del Ministerio de Gobierno, también está la gente con la documentación rápida, el Centro de Documentación Rápida, en donde hoy y hasta el momento están trabajando, y esto se va a extender hasta horas de la tarde. También en el hospital Francisco Hurtado de acá de la Villa, hay distintos profesionales dando soluciones oftalmológicas y bueno, esto apoya más la gestión esta nueva que estamos realizando, en donde ya tenemos dos pilares como es la educación y la salud en funcionamiento dentro del departamento. Bueno, esto afianza más esta gestión. Esta no es la primera visita, no, es la primera pero no es la última visita, sino que ya están programadas hasta marzo varias visitas dentro del departamento. Sin duda que la próxima va a ser en la parte del llano, vamos a estar en Tapso, dando soluciones también a esa gente, pero hoy tenemos la visita de toda la gente del interior del departamento, ¿no? Yo creo que de acá a dos meses más va a estar este mismo móvil en la localidad de Tapso, y bueno, esperamos también que ese día venga la doctora Corpazzi también, ¿no? Volviendo un poco a la salud y al hospital de la jurisdicción, es cierto y es real de que han traído nuevos facultativos y de otra nacionalidad para que, bueno, colaboren un poco con la salud de acá. Sí, como decía, estoy tranquilo porque la salud del departamento está siendo atendida. Esto no pasaba hacía ya muchos años. Ya contamos con un plantel de profesionales con los cuales abarcamos la totalidad del departamento. Estamos haciendo itinerancia por todos lados, tenemos atención, también estamos haciendo la parte de rayos X, laboratorio, o sea que a lo que era antes hicimos un paso muy grande en esta gestión, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por el diálogo, intendente. Gracias a ustedes. Y continuando con el trabajo que se ha realizado en la localidad de El Alto, haciendo propicia este Catamarca para Todos, llegó una ayuda social importantísima para varias familias de la localidad de El Alto. En este caso llegaron de la mano del Ministro de Desarrollo Social de la provincia, el señor Oscar Pfeiffer, quien también hizo una deferencia para con nosotros y nos estuvo contando su arribo, su llegada al Alto y el motivo que lo tenía trabajando precisamente ese día en esta localidad de El Alto y con este proyecto Catamarca para Todos. La verdad que sí, bueno, una alegría estar en El Alto, todo el departamento, porque como dijo la gobernadora, tenemos que salir y ver lo que le pasa a la gente, qué es lo que realmente necesita, y esto es una demostración de eso, porque usted ve la gente que hay con las necesidades de muchas cosas que a veces no son tan materiales, pero sí muy importantes, como son la información, ¿no? Y hoy estamos viendo, recién estuvimos en el hospital, la verdad que es fantástico lo que se está haciendo, y hay médicos que realmente nos enorgullecen, que son argentinos, que hayan estado estudiando en Cuba, esa tan valipulada este estado que la verdad que nos está dando a nosotros una serie de médicos que tienen un concepto totalmente distinto, ese médico asistencial realmente que va a todos lados. Bueno, eso a nosotros nos pone muy contento, igual que la gente que no tiene documento, que es muy difícil estar sin documento, porque sin documento uno no tiene la identidad, y realmente hay muchísimos chicos que no tenían documento y que con esta gestión y con el nuevo móvil que está llegando a los lugares más escondidos de la provincia, eso se va solucionando. Porque no tener documento es no poder ir al colegio, no poder hacerse atender, es decir, una serie de cosas que realmente uno a veces no evalúa sinceramente porque siempre lo ha tenido, ¿no? La verdad que hay muchísimas cosas y nosotros como ministerio estamos trabajando en todo lo que es el Profamilia, que estamos haciendo un reempadronamiento general de toda la provincia. Ya vamos a llegar también aquí, estamos trabajando con el PIO, que es el de los comedores escolares, que tenemos bastantes problemas aquí en El Alto y que vamos solucionando de a poco. Así que bueno, es lo que nosotros queremos, estar permanentemente en contacto con la gente, ¿no? Es un programa que recién decía una vecina cómicamente, bueno, nos ahorra el boleto a Catamarca, ¿no es así? Creo que con eso simplificamos casi todo, ¿no?
Y bueno, aparte del boleto, el tiempo, usted sabe que ir a sacar un documento a Catamarca, usted no sabe si lo atiende, si no lo atiende, si tiene número, si no tiene número. Es un problema muy serio y hay muchísima gente que uno dice un boleto. Hay que tenerlo también para el boleto, hay que tener todo el día para ir, tiene que comer allá, tiene una serie de gastos. La verdad que nosotros queremos simplificarle el problema a la gente. La solución tiene que darle el gobierno. Y el gobierno de la doctora Corpassi nos ha pedido a todos los funcionarios que estemos en contacto con ellos y que le solucionemos los problemas. Y por eso estamos aquí apoyándolo a Ariel Ojeda, ¿no es cierto?, en su intendencia, que está haciendo mucha gente por la gente, está haciendo muchas cosas. Una de las cosas fundamentales que estábamos hablando con Ariel, que está trabajando, que no va a quedar hasta fin de año, no va a quedar un solo habitante del departamento que no tenga agua potable. Y la verdad que eso es fantástico, porque el agua potable significa un montón de otras cosas. Significan realmente solucionar un problema de salud. Y la salud es fundamental para poder funcionando, y esas cosas son las que realmente hacen que los funcionarios estén cerca de la gente, ¿no? Nos encontramos con muchos pueblos anegados, bueno, como por ejemplo fue este, y muchos parajes dentro de este. Seguramente el gobierno se va a acercar no solo con este proyecto sino con otros también a paliar alguna situación que tenga adversa. Por supuesto, siempre estamos nosotros y sobre todo dentro del Ministerio estamos con aquellas cosas sumamente urgentes. No son las soluciones definitivas, porque a una familia que tenga algún problema de edilicio no lo podemos solucionar nosotros, si tiene baño, si no tiene baño, pero nosotros somos un nexo también con la parte de vivienda, que es la que soluciona ese tipo de cosas. Las cosas urgentes, las cosas que realmente son prioritarias en algún momento, nosotros estamos como Ministerio en eso, ¿no? La verdad que con la subsecretaria de familia estamos trabajando siempre en todo lo que es la problemática de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores. Es decir, que hay muchísimas cosas que dentro del Ministerio nosotros estamos trabajando siempre, ¿no? Ayer en la República Argentina se festejó el Día del Maestro. Usted sabe que esa segunda casa que todos tenemos, la que nos forma, la que nos educa, la que nos enseña, precisamente en la ciudad de Frías y en la plazoleta homónima, en la plazoleta del Maestro, se llevó a cabo el acto central con los festejos por el Día del Maestro. Hizo uso de la palabra en esta oportunidad el profesor Jorge Rodríguez, que pertenece a la Escuela Técnica número 5, e hizo alusión a la fecha en el Día del Maestro. Aquí no tienes maestro, somos los educadores, y los educadores de una escuela de la República nos dijeron que el 11 de septiembre recuerdan tu muerte en todo el país. Aquí no tienes. También nos dijeron que los hermanos de América te recuerdan. Los hombres como tú no mueren, Sarmiento. No pueden caer en el olvido y viven. Tú no te has ido de la patria porque las generaciones se acercan a ti. En ti buscan inspiración para seguir adelante. Tú no puedes irte mientras haya escuelas, mientras haya niños y jóvenes, mientras haya aspiraciones, mientras la nación entera deba dar otro paso en su marcha secular para su bienestar de los habitantes. Permítanme solicitarles a todos aquellos que tienen responsabilidades, competencias y obligaciones con la educación, a que dignifiquen y valoren la dedicación y el esfuerzo diario de todos los formadores de los ciudadanos de nuestra patria. A los padres, exhorto a enviar a sus hijos a la escuela y entender que ella es la fuente de aprendizaje, convencido de que así se forjará el futuro de sus hijos. A las autoridades y funcionarios de nuestra Argentina, comprender que nuestro trabajo no se centraliza en 4 horas áulicas, sino que son incontables las horas extras áulicas, las que empleamos en preparación de clases, en cursos de perfeccionamiento, jornadas, actos escolares, siendo necesaria una erogación importante de nuestros saberes, como así también las horas de traslado de los docentes que se desempeñan en el interior y en zonas rurales. A los gremios que nos representan, que el guardapolvo sea su piel, que sepan defendernos y luchar por nuestros derechos.
Por todo lo antes dicho, recordaré frases del gran Sarmiento. Es la educación primaria la que civiliza y desenvuelve la moral de los pueblos. Son las escuelas las bases de la civilización. Hombre, pueblo, nación, Estado, todo, todo está en los humildes bancos de la escuela. Los discípulos son la mejor biografía del maestro. Bárbaros, las ideas no se matan. Sarmiento, somos tuyos, continuamos tu obra. Inspíranos para que el ideal que orientó tus pasos sea nuestro ideal. Lleva nuestra mano para que no claudiquemos. Mientras tú seas Sarmiento para nosotros, para nuestros niños, para nuestros estudiantes, para nuestros estadistas, para nuestros funcionarios, para nuestros operarios, nuestros profesionales, la Argentina seguirá siendo la nación que soñaron los antepasados. Detrás de ti, millones de habitantes responsables y cultos irán en busca de la gloria. Festejemos en este día porque es un orgullo nuestro oficio. Feliz día, maestro. Nada más. Buscamos una nueva pausa comercial. Cuando regresemos nos vamos a meter en más deporte, nos vamos a meter en lo que ocurrió en el fútbol de Frías y también nos vamos a meter en lo que va a venir con el mountain bike que está organizado por la gente del mountain bike Frías. Por supuesto, todo esto en el próximo bloque. Ya volvemos. Reneta Will, almacén por mayor, venta de bebidas y comestibles, sucursal en Catamarca, Acosta Villafañe 2170, sucursal en Recreo, frente al Cristo Redentor, por pedidos al 1543-0865, Reneta Will, Carlos Monti 429. Cuarta edición del Rally Bike Aniversario Ciudad de Frías. Organiza Mountain Bike Frías este domingo 23 de septiembre con largada desde las 9 horas en Polideportivo Municipal. 68 kilómetros de caminos serranos, 15.000 pesos en efectivo y trofeos hasta el puesto número 50 de cada categoría. General hasta el décimo puesto en efectivo y trofeos. Categorías cadetes, juveniles, elite, máster A, B y C, promocionales y menores, recorrido 42 kilómetros, inscripción 50 pesos hasta el día 16 de septiembre, 70 pesos hasta el día 22 de septiembre, competitivas 60 kilómetros, valor de la inscripción 100 pesos hasta el día 16 de septiembre y 120 pesos hasta el día 22 de septiembre, centro de inscripción en Tucumán, Bicicletería Bike Shop, Catamarca, Bicicletería Saceta, Santiago del Estero, AM Bike, Frías, Antártida Argentina y Quintana. Por información e inscripciones, nuestra página www.mountainbikefrias@hotmail.com. Facebook Mountain Bike Frías. No se inscribe el día de la carrera. Auspicia Municipalidad de Frías. Cuarta edición del Rally Bike Aniversario Ciudad de Frías, este domingo 23 de septiembre. Nuevo bloque informativo, capítulo del deporte, nos trasladamos al mountain bike. Usted sabe que el próximo 23 de septiembre se va a correr una nueva fecha del mountain bike en la ciudad de Frías. Estuvimos conversando con sus organizadores, por supuesto, una fecha muy importante y que forma parte de los festejos por un nuevo aniversario de la ciudad de Frías, la gente del mountain bike. Sí, buenos días. En realidad no es este fin de semana, es el 23 de septiembre. 23. El 23 de septiembre con motivo del nuevo aniversario de nuestra ciudad. Está dentro del programa de actos de oficiales, digamos, auspiciados por el municipio. Bueno, esperamos una buena participación de corredores, de bikers, de toda la zona. Ya tenemos algunos inscriptos de Concepción, tenemos de Santiago del Estero. Tenemos mesa de inscripción en Catamarca, hemos puesto este año, hemos mejorado un poco la parte organizativa en ese sentido.
y pusimos mesa de inscripción para los corredores de Santiago del Estero. En Catamarca también tenemos una mesa de inscripción y esta semana ponemos una en Tucumán, en San Miguel de Tucumán, así que estamos un poco esperando muy buena participación. Claudio, ¿este rally ya está definido el circuito? Sí, es el mismo que se viene corriendo hace 2 años anteriores. Esta es la cuarta edición. El primero no fue el mismo trazado. El segundo ya es el que se va a correr por cuarta oportunidad. Es de 68 kilómetros. Se va a largar. Largada y llegada es en el Polideportivo Municipal. Tiene un recorrido de 68 kilómetros, como te dije. Sale por la zona del Taco, por el Vallecito, Cruz Chiquita. Se ingresa por el viejo camino que llevaba a la localidad de Los Corrales, se llega a la localidad de Los Corrales en el departamento El Alto, provincia de Catamarca, y se regresa por el camino ancho, digamos, se baja hasta la ciudad de Frías, que son aproximadamente 35 kilómetros ya de bajada, que se viene bastante rápido, pero el tramo de ida es bastante exigente. ¿Cuáles van a ser las categorías que se van a correr? Bueno, en esta edición, como el año pasado, hay dos distancias. Una distancia participativa para corredores con poca experiencia o que poco tiempo de entrenamiento, que es para promocionales. Se abre la categoría promocionales caballeros y promocionales damas. Y los menores, que son chicos de aproximadamente 13, 14 años, nada más que no es por edad, sino por año de nacimiento, por clase. En este momento no recuerdo exactamente la clase. Y eso hacen, esas categorías hacen 45, 45, 48 kilómetros aproximadamente, van hasta la Cruz Chiquita y vuelven. Ellos van a tener premios en trofeos hasta el quinto lugar, insisto, es una categoría participativa. La categoría competitiva, digamos, que arranca desde los cadetes, 15, 16 años, y tiene cadetes, juveniles, elite, máster A, máster B, máster C, y damas, damas elite y damas máster, o sea, son dos categorías damas. Ellos tienen trofeos hasta el quinto lugar en cada una de las categorías y tienen efectivo también hasta el quinto lugar de la categoría. Y entre esas categorías competitivas se va a sacar una premiación para la general, o sea, los 10 más rápidos de todas esas categorías van a entrar en la clasificación hasta el décimo puesto, también con trofeos y efectivo. Este año estamos ofreciendo como premio general, digamos, en efectivo, 15.000 pesos, que lo pone, digamos, el Mountain Bike Frías como organizador. Por el trazado y, digamos, la calidad de la competencia, ¿va a conquistar o ya ha conquistado el interés de corredores de otras provincias? Sí, esta vez es por el monto, digamos, siempre también el atrae más. Atrae más, hay mucha gente de Tucumán, de Córdoba y de Catamarca interesada. Gente que vino del Chaco el anteaño pasado también se ha interesado bastante, aparte por los comentarios de la gente que ya ha corrido este rally acá en nuestra ciudad, es el mejor. Eso es lo que nos ha llevado a que la gente, los bikers que hay acá en la región esta del NOA, digamos, se interese bastante. Y aparte con los nuevos centros que tenemos de inscripción, eso nos va a ayudar mucho más. Y mucha gente se ha puesto en contacto a través de la página con Luis y en el Facebook, preguntando constantemente la característica del circuito, qué es lo más que te preguntan, cómo es, si es duro. Y bueno, hay que decirle la verdad porque ellos están acostumbrados. Hay circuitos que son de la misma calidad que tenemos acá en Frías y bueno, esperemos que este año Frías empiece a crecer en el mountain bike y que esto siga para que quede un deporte más para el aniversario de nuestra ciudad, que es muy importante aportarle un evento de esta naturaleza para que la gente conozca lo que en realidad es el mountain bike. Perfecto. Luis, para finalizar entonces, el 23 es la competencia, pero las inscripciones ya están abiertas. ¿A dónde deben comunicarse los bikers? ¿Cómo pueden hacer los interesados? Bien, nosotros tenemos ya desde hace unos años un blog, que es mountainbikefrias.blogspot.com. Ahí está el reglamento completo de la carrera, están los números de contacto, las direcciones de mail para enviar los datos. Está toda la información requerida a través del Face, también como Mountain Bike Frías. El que tenga alguna duda, alguna consulta, está también a disposición.
estamos pidiendo la colaboración de nuestra comunidad, porque esperamos gente que venga de otras provincias, y como el evento en realidad son dos días, en realidad el día sábado durante todo el día se va a hacer la acreditación, la entrega de números, la firma de planillas, en fin, algunos pagos de inscripciones. Muchos corredores van a venir el sábado y se van a quedar para el domingo para la carrera, por lo tanto esperamos un movimiento importante para ese fin de semana. Bien, y continuamos con el deporte, en este caso nos vamos a meter con el fútbol de Primera División, torneo que organiza la Liga Cultural de Fútbol de la ciudad de Frías, llegando al final el torneo denominado Juan Carlos Tolosa. Recordamos Talleres y Koynor, los dos equipos que estaban disputando esta final. En la primera final, en el partido de ida, Talleres se había impuesto por 1-0, el segundo partido se jugó en cancha del Club Atlético Talleres, pero antes de la final también se jugó por el tercer puesto, donde Instituto Tráfico enfrentaba a Unión Friense. En el partido de ida habían terminado igualados 1-1, el ganador se iba a convertir en el tercero del torneo y por supuesto va a pelear por una plaza para el torneo del interior. Pero vamos a ir al informe de lo que ocurrió el último fin de semana en la cancha del Club Atlético Talleres. Finalizó el torneo de Primera División Juan Carlos Tolosa. Talleres se consagró campeón del certamen. Los partidos de vuelta, tanto por el tercer puesto como la final, se jugaron en el estadio del Club Atlético Talleres. Instituto Tráfico se quedó con el tercer lugar al vencer a Unión Friense por 2-1. Para los verdes, abrió el marcador Víctor Gómez a los 9 minutos del segundo tiempo. 6 minutos más tarde, Raúl Villalba estiró la ventaja para Tráfico, decretando el 2-0. Unión descontó por intermedio de Fernando Zamora a los 22 minutos del segundo tiempo. El resultado permaneció así hasta el final, quedando el tercer puesto en manos de Instituto Tráfico. En el segundo encuentro de la final, Talleres y Koynor igualaron 0-0, resultado que le permitió al conjunto de Talleres quedarse con el torneo y sumar un campeonato más a su rico historial deportivo. Koynor tenía la ventaja deportiva, pero Talleres en el primer juego ganó 1-0 con gol de Oscar Niño, obligando a los cementeros a ganar un segundo partido, único resultado que les permitiría ser campeones. A pesar del planteo y del juego impuesto por Koynor, no le alcanzó para cambiar la suerte y torcer la historia con un final feliz. Estuvo muy cerca de lograr el objetivo, con algunas situaciones claras para marcar, pero la solidez mostrada por el fondo de Talleres, la lucha en el mediocampo sumada a una buena tarde del arquero Carlos Cordero, fueron los causantes que Talleres pueda mantener la ventaja que había obtenido una semana atrás. Talleres fue un justo campeón, con altibajos en su juego, sufrió expulsiones y jugadores lesionados, perdió un solo partido contra Central Córdoba 1-0 en la etapa clasificatoria y logró imponerse en la serie final frente a un duro y difícil rival como lo fue Koynor. Talleres obtuvo el torneo y se convirtió en el primer representante de Frías para el torneo del interior 2013. La segunda plaza será disputada por el subcampeón Koynor y el tercero del certamen Instituto Tráfico. Muy bien, finalizado el torneo, ya Talleres campeón, nos vamos a ir al campo de juego y vamos a escuchar la palabra de los protagonistas. Vamos a escuchar en primer lugar al técnico del Club Atlético Talleres, el señor Pablo Palavecino, y también nos metimos en el vestuario, allí estuvimos conversando con algunos de los referentes de esta institución, como lo son los jugadores Marcelo Grigueli y Oscar Niño. Todo ello, por supuesto, en este compacto con las voces de los protagonistas. Sí, bueno, la verdad que no sé cuántos torneos llevo en el club, pero hoy ha sido una de las finales más difíciles que me ha tocado jugar y de ganarla, por suerte no, pero fue un partido muy duro. Yo creo que nos han superado ellos en las dos finales, nos superaron ampliamente futbolísticamente, pero bueno, Talleres, a pesar de todo, de muchas lesiones, expulsiones, con jugadores a veces que por ahí no jugaban nunca, pero bueno, pusimos todo para, y mucho sacrificio para poder salir adelante y lograr este campeonato, que creo que fue merecido a pesar de todas las cosas que nos pasaron de todo el año.
los jugadores de renombre, los jugadores más veteranos, mezclado con los chicos que venían de las divisiones inferiores. Sí, creo que del grupo que siempre éramos 7 u 8, que por ahí Taller estaba acostumbrado a jugar y a salir adelante, creo que quedamos 3 o 4, y bueno, a pesar de esos 3 o 4, pudimos salir adelante con chicos y con otros jugadores de afuera que estuvieron a la altura de las circunstancias de lo que es Taller para nosotros. Oscar, ¿cuánto valió el gol de la fecha anterior? Y la verdad que muchísimo, nos dio el campeonato, gracias a Dios se pudo abrir en el partido anterior, este fue un partido durísimo, pero bueno, gracias a Dios lo pudimos abrir en el primer partido. Koinor, un rival muy duro, muy difícil, planteó bien el juego, los complicó durante el partido, más en este segundo, pero bueno, Taller al final supo hacer las cosas y sacar un partido adelante. Sí, la verdad que Koinor es un gran equipo, por algo terminó primero en la primera fase, sabíamos que iba a ser durísimo y sabíamos que ser un buen resultado iba a ser muy, muy apretado, 1-0, no mucha más diferencia que esa. ¿Cuál es el futuro de Oscar Niño? Y ahora tendría que arreglar en Córdoba porque estoy a préstamo hasta diciembre, pero la idea es quedarme acá, jugar en Argentina acá en Talleres. Bueno, Pablo Palavecino, ¿se podría decir misión cumplida? Y la verdad que sí, o sea, después de tantos obstáculos que me tenía que sortear durante el torneo, y obviamente que es como es relajarse y disfrutar de haber salido campeón y orgulloso de haber enfrentado un buen equipo como Koinor y un técnico que Luis Vela, que seguramente que le va a ir bien de ahora en más, porque se merece, a los chicos también de Koinor. Yo creo que somos los dos equipos que hemos tratado de hacer mejor las cosas, entonces bueno, y feliz porque hay un grupo que bueno, que en realidad son ellos por ahí los que tienen que disfrutar y son los autores y los actores principales de este torneo, de este triunfo, de este campeonato. Dos partidos realmente difíciles de la final, dos planteos muy duros, muy luchados, pero bueno, finalmente a pesar de las bajas que han tenido el equipo y todo lo demás, se pudo armar el grupo y se pudo salir adelante. Y sí, por eso es, a eso me refería con respecto a los traspiés que tuvimos durante todo el torneo, y tuvimos que rearmar de nuevo, muchos expulsados, entonces merecido triunfo, creo, y la obtención del título, y bueno, yo se lo quiero dedicar especialmente a los jugadores, que son ellos los artífices de todo esto. Y hablando de las voces de los protagonistas, también estuvimos conversando con el director técnico del Club Koinor, con el señor Luis Lucho Vela. Él nos estuvo haciendo un balance de lo que fue el torneo para esta institución, para el Club Koinor, un durísimo rival que tuvo el Club Talleres y que también se pudo haber quedado con el campeonato porque hizo todos los méritos. Escuchamos la voz precisamente de su orientador táctico, el señor Luis Vela. Sí, pero este año nosotros ya nos viene pasando hace 3-4 partidos atrás. Uno no llora, ha sido un buen ganador Talleres, pero vos tienes menos mal, si ha firmado el partido, tienes las imágenes, hay cosas muy claras que son, o sea, cosas evidentes. ¿Qué no supo hacer Koinor dentro del campo de juego para quedarse con el triunfo? Convertir, porque si vos analizas el partido, cuántas veces me han llegado y cuántas opciones hemos tenido nosotros. Pero bueno, son esos partidos que cuando uno no convierte, el partido pasado lo mismo, estaba controlado, y sin embargo, una pelota que fallamos nosotros en defensa termina el gol de ellos. Ahora vamos a trabajar para el partido que viene con Tráfico. El objetivo es clasificar al TDI del año que viene, y bueno, Koinor creo que ha hecho una excelente campaña, tiene jugadores de sobra como para revertir y poder lograr ese objetivo. No, seguro, y aparte Koinor ha sido el equipo que terminó primero en la fase sin que le regalen nada, con sacrificio, con esfuerzo, pero bueno, ha habido cosas que te dan mucho que pensar del partido anterior. No con Talleres, sino de los anteriores. Pero bueno, esto es el fútbol y desgraciadamente lo está pagando Koinor hoy. El domingo va a haber una nueva revancha. El fútbol siempre da revancha, entonces hay que trabajar. Por supuesto, no. El fútbol da revancha, por eso el fútbol es lindo. Es una linda fiesta. Creo que no ha sido a nosotros superior en ninguno de los dos partidos Talleres. Nada más que ellos se han encontrado con un gol que yo no lo puedo convertir hasta ni en el último minuto. Pero después hay imágenes que sería lindo verlas tranquilas. Lucho, muchas gracias y bueno, a seguir trabajando. No, muchas gracias a vos y bueno, y lo importante es que lo tiene en cuenta Koinor, porque está haciendo un trabajo de principio de año. Se ha llegado aquí, todavía vamos a seguir luchando para lo que falta, ¿no?
Bien, nos vamos a ir buscando nuestra última pausa comercial. Última pausa aquí en Telenoticias. Cuando regresemos nos vamos a trasladar hasta la localidad de Icaño porque tenemos información para contarles a ustedes de lo que ocurre en esta localidad del departamento La Paz en el este catamarqueño. Última pausa, ya regresamos. Reneta Will, almacén por mayor, venta de bebidas y comestibles, sucursal en Catamarca, Acosta Villafañe 2170, sucursal en Recreo, frente al Cristo Redentor, por pedidos al 1543-0865, Reneta Will, Carlos Monti 429. Cuarta edición del Rally Bike Aniversario Ciudad de Frías. Organiza Mountain Bike Frías este domingo 23 de septiembre con largada desde las 9 horas en Polideportivo Municipal. 68 kilómetros de caminos serranos, 15.000 pesos en efectivo y trofeos hasta el puesto número 50 de cada categoría. General hasta el décimo puesto en efectivo y trofeos. Categorías cadetes, juveniles, elite, máster A, B y C, promocionales y menores, recorrido 42 kilómetros, inscripción 50 pesos hasta el día 16 de septiembre, 70 pesos hasta el día 22 de septiembre, competitivas 60 kilómetros, valor de la inscripción 100 pesos hasta el día 16 de septiembre y 120 pesos hasta el día 22 de septiembre, centro de inscripción en Tucumán, Bicicletería Bike Shop, Catamarca, Bicicletería Saceta, Santiago del Estero, AM Bike, Frías, Antártida Argentina y Quintana. Por información e inscripciones, nuestra página www.mountainbikefrias@hotmail.com. Facebook Mountain Bike Frías. No se inscribe el día de la carrera. Auspicia Municipalidad de Frías. Cuarta edición del Rally Bike Aniversario Ciudad de Frías, este domingo 23 de septiembre. Bien, comenzamos a transitar el último bloque, nos trasladamos hasta la localidad de Icaño, conversamos allí con el intendente de esta localidad de Icaño del departamento La Paz, el señor Pío Carleta, quien nos estuvo hablando con respecto a varias obras que ha estado realizando a través del municipio, precisamente en beneficio de la comunidad de Icaño. Sí, por los vecinos de Icaño, nosotros estamos haciendo una obra de oficinas públicas, carecemos de espacio físico para trabajar, estamos haciendo una obra para poner la oficina de OSEP, de PAMI, y la obra de, en este momento, de gerencia de empleo también. Una obra muy importante y bueno, acercarle al vecino el no tener que ir a viajar a Catamarca, sino ahora acá en la ciudad de Icaño poder trasladar todo lo que es todo este esfuerzo a nivel nacional hacia aquí. Sí, casualmente para eso lo estamos haciendo, porque estamos creando la gerencia de empleo, queremos que PAMI atienda en Icaño, que OSEP también se pueda comprar las órdenes y expender remedios desde acá, desde estas oficinas que son muy importantes para el vecino de Icaño. Tenemos un avance más o menos de un 70% de la obra, calculamos que en 45 días más o menos estaríamos inaugurando estas obras. Intendente, por último, ¿hay otro tipo de obras que tiene por inaugurar por estos días? Y como tanto para inaugurar, no, lo que estamos haciendo es mejoramientos habitacionales a distintos vecinos, se está asistiendo al cambio de techos, se está entregando bloques, se está haciendo en conjunto con el vecino, se está trabajando y el esfuerzo municipal. También estamos trabajando en el camino de la herradura, también tenemos ya casi un 80% del trabajo realizado en conjunto con Vialidad de la provincia. Este municipio asiste con camiones, con cargadores, con tanques regadores, Vialidad con combustible y personal y todo el apoyo técnico, y estamos avanzando bastante en ese tema del camino, que es una deuda histórica que tiene el Estado con los vecinos del camino La Herradura. Volviendo un poco a los mejoramientos habitacionales, bueno, ¿cuánto es el alcance y cuántos son los beneficiarios de este mejoramiento habitacional?
Y bueno, por el momento acá ya hemos hecho en Icaño, la jurisdicción Icaño, más de 70 mejoramientos, cambio de techos, entregas de bloques, también estamos armando las cooperativas para comenzar a hacer desde la provincia, de la dirección de la vivienda de Octavio Gutiérrez, hemos presentado 76 mejoramientos habitacionales en toda la jurisdicción, de los cuales se van a ir dividiendo entre Quiroz, San Antonio, Las Palmitas y Babiano, Anjul y toda la jurisdicción. ¿Esto ya se comenzó a trabajar o todavía está un tiempo, si la gente se tiene que inscribir o algún tipo de requisito, dónde lo puede solicitar? Los relevamientos están casi todos hechos, es más, más cantidad de lo que te estoy hablando en relevamientos, nada más que estamos autorizados por una primera etapa de más o menos 76 mejoramientos. Se está comenzando a trabajar con las cooperativas, ya están inscriptas las cooperativas, ya tenemos la gente, ya tenemos todos los detalles que se necesita para armar la cooperativa. Luego también tenemos dos cooperativas de 32 cooperativizados divididos en dos grupos de 16 que estamos haciendo mejoramiento de la escuela de La Parada, la escuela número 400 y la escuela 35 de acá del centro, que también estamos trabajando en conjunto con Obras Públicas, que la pretensión es ver si se puede cambiar el techo de la escuela 35. ¿Estas cooperativas son de mano propia, genuina de la ciudad, del pueblo? Sí, todo personal de acá, asistido por Argentina Trabaja, ¿no? Muchísimas gracias, intendente, por su atención. Bien, nada, muchas gracias a usted. En la provincia de Catamarca existe un proyecto, se llama Catamarca Profunda, una manera de mirar hacia el interior, mirar hacia lo que está pasando también en el interior de la provincia de Catamarca. Por eso, en la localidad de Icaño y con la secretaria de Cultura, la señora Rosa Martínez, estuvimos hablando con respecto a este tema tan importante, Catamarca Profundo, en este caso, la localidad de Icaño. El jueves 13 estaremos en el Cine Teatro Catamarca, en el ciclo Catamarca Profunda. Es un espectáculo que se lo hace desde la Dirección de Acción Cultural a través de la Dirección de Acción Cultural. Compartimos el espectáculo de 2 horas con el municipio de Recreo. Lo que hace a la parte norte del departamento, nosotros desde la jurisdicción de Icaño llevaremos, o si se le puede llamar, la embajada cultural desde las delegaciones de Quiroz, San Antonio y la localidad de Icaño. Y traemos un nutrido número entre palet de los distintos lugares y cantores populares todos, y tenemos como un invitado especial a un hombre oriundo de nuestra tierra que ya han dado, desandado bastantes escenarios, como es el señor Atilio Suárez. Con su padre nos van a deleitar con su música también. No solo la propuesta cultural, sino la propuesta productiva y artesanal también va a estar presente esa noche. Sí, por supuesto. Allí llevaremos representantes del área de artesanías, en cuero, en cerámica y en platería, si es posible, y también en confituras y dulces. También tenemos arropes, dulces y quesos que se fabrican acá, y haremos lo posible por estar allá presente. Se prevé que así va a ser y es lo que estamos ansiando. A veces las cosas no salen bien porque no dependen de solo una persona. Tenemos que trasladarnos y permanecer casi todo el día allí, pero bueno, tenemos la mejor de las expectativas con respecto al espectáculo. La gente se ha demostrado muy ansiosa por participar. Es más, a veces es como que hemos tenido que pedirles por favor que traten de quedarse algunos y dar la posibilidad de... En este sentido, el intendente siempre piensa más en la niñez y en la juventud, así que nos acompañan muchos jóvenes en esta oportunidad. ¿Por qué no nos recuerda el día y el lugar, por favor? Es el jueves 17 a las 21 horas en el Cine Teatro Catamarca, en la ciudad de San Fernando del Valle. Muchísimas gracias por su atención. Gracias a usted.
Muy bien, estamos llegando de esta manera al final de nuestro programa. Antes de irnos, por supuesto, lo que usted está esperando para saber qué es lo que va a ocurrir con el tiempo. Ahora viene Cintia y los datos del tiempo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les traigo muy buenas noticias, ya que continuaremos disfrutando de estos días previos a la primavera con cielo despejado y viento del sector norte y aumento paulatino de la temperatura. Para este miércoles esperamos al norte del litoral cielo despejado, parcialmente nublado, mínimas de entre 14 y 16 grados y las máximas irán desde los 27 a los 29 grados. Para el sur del litoral y en la provincia de Córdoba también, abundante insolación, mínimas entre 12 y 13 grados y máximas que irán desde los 24 a los 25 grados. Excelentes condiciones en general en la llanura pampeana. Para la provincia de Buenos Aires el cielo estará despejado, ligeramente nublado, con mínimas de entre 10 y 13 grados y máximas de entre 20 y 22 grados. En la provincia de La Pampa entre 9 y 23 serán los valores, también con cielo despejado. Para las provincias de Cuyo y en la precordillera el cielo estará despejado a ligeramente nublado por la mañana, ya que tendremos neblinas matinales. Las mínimas estarán entre los 8 y 18 grados y escuchen bien, tendremos máximas de entre 25 y 31 grados. Para Tucumán, Santiago del Estero, Salta y Jujuy habrá abundante nubosidad, el cielo estará entre parcialmente nublado a cubierto con mínimas de entre 11 y 13 grados y las máximas alcanzarán los 27 grados. Y también en la Patagonia las noticias son buenas, ya que tenemos aumento de temperatura y a lo largo de la cordillera no se esperan heladas. Para Bariloche la mínima será de 5 grados y tendremos una máxima de 16 grados gracias al cielo despejado. Para el sur de Santa Cruz y en Tierra del Fuego tendremos mínimas de entre 3 y 4 grados y una máxima de hasta 12 grados. 3.7 los valores para Malvinas con cielo parcialmente nublado y a lo largo de la costa atlántica las mínimas estarán entre los 8 y 9 grados con máximas de entre 18 y 22 grados. Recuerde que si necesita más información puede consultar todos los días nuestro sitio web en www.infoclima.com. Eso es todo por ahora y los espero en la próxima emisión nuevamente con el pronóstico del tiempo. Muy bien, ahora sí, punto final para nuestro programa. Nos estamos despidiendo, nos vamos a reencontrar el próximo miércoles a partir de la hora 13:30. Por supuesto, la reiteración será hoy miércoles a partir de la hora 22. El día jueves vamos a estar a partir de la hora 13:30, el día viernes a la hora 19 y el día sábado a partir de la hora 13. Por supuesto que en Catamarca estamos saliendo los días jueves a partir de la hora 20 en el canal 8. Por estar con nosotros, por acompañarnos, muchísimas gracias. Será Dios mediante hasta el próximo miércoles. Hasta entonces, buenas tardes y muchas gracias.